Ustedes están viendo ahí la aspiradora. Yo no, claro, uno no va a limpiar hoy. No voy a limpiar hoy, chicas, porque con cuál ánimo y con cuál tiempo, no. Pero mañana o pasado mañana, si Dios quiere, yo vengo con Jaque o con Yulady para que ella lo limpien, chicas, para acompañarla, porque yo sé que ustedes saben. Y bueno, como yo le estaba diciendo anoche, que le estaba mostrando un poquito de allá afuera, yo me iba a acostar ya, eran casi las 12 de la noche, faltaban como 15 minutos, y me fui a la ventana de Ryan, me fui a ver a Ryan. Yo siempre voy a mirarlo, y cuando me levanto en la madrugada a orinar, yo voy y le doy vuelta a él, lo chequeo, y a Leila también, que duerme aquí al lado de nosotros, ustedes saben. De repente me dio cosa y me puse a mirar por la ventana de Ryan. Y digo, wow, qué bonito, de verdad, chicas. Como Leila me dijo un día, Leila me lo ha dicho eso varias veces o dos veces, algo así. Ella me ha dicho, mamá, me gusta vivir aquí. Y yo digo lo mismo, chicas, a mí me gusta vivir aquí, no sé. Yo traté de quedarme aquí viviendo, o sea, en esta área. Nosotros buscamos apartamento aquí para uno meterse en un lío y comprarlo, ustedes saben. Busqué solar, nosotros buscamos todo por esta área entera de aquí donde vivimos, chicas, yo la peiné. Bueno, hoy le puedo decir donde yo vivo, aquí, donde yo vivía, porque creo que este es mi último día aquí. Esto aquí es el Embrujo Tercero, chicas, el Embrujo Tercero. Y aquí yo tengo todo súper cerca, todo. Me puedo ir a pie a La Sirena, me puedo ir a pie. Bueno, La Sirena está un poquito, pero me podría ir a pie. Me puedo ir a pie al Encanto, que está aquí detrás. Yo tengo una farmacia cerquita. Tengo todo súper cerca de aquí. Hasta la universidad me queda súper cerca. De allá también no me va a quedar lejos la universidad. Bueno, le doy gracias a Dios porque por fin ya tenemos nuestro hogar, chicas. Y aunque no esté del todo listo, que faltan muchas cosas, pero he visto personas que se mudan en su propia casa con menos terminada que lo que realmente está en nuestra casa. Sí, entonces, no pasa nada, son cosas que se van haciendo al paso, pero si yo hoy me despido de este apartamento, chicas, aquí yo viví muchas cosas bonitas, aquí logramos muchas cosas viviendo aquí, aquí Leila dio su primer pasito caminando,
justamente una semana antes de ella cumplir el año, de ella cumplir su primer año, Leila caminó, eso sucedió aquí. Yo empecé este canal de YouTube aquí con mucha fe, puesto en las manos de Dios. Aquí, mire, viviendo aquí, hicimos esa casa, logramos nuestro hogar. O sea que yo tengo mucho, 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 mucho que agradecer a esta vivienda. Y perdónenme, chicas, perdónenme, pero sí, aquí logramos muchas cosas y estoy muy agradecida con Dios. Y aquí con este apartamentito, aunque sea pequeño, aquí también fuimos felices. Como toda la pareja, también hemos tenido problemas y cosas así, ustedes saben, pero me encantó vivir aquí. Como dice Leila, me gustó vivir aquí. Y le doy gracias a Dios, porque esto fue como un puente para hoy tener nuestra casa, chicas. Que estoy tan agradecida de Dios, de mi mamá. De mi mamá, de mi papá, de mi hermana también, sobre todo a Dios, a Yendri también, chicas, por todo su esfuerzo. Ustedes saben, entonces, no voy a hablar de dinero, no voy a hablar de ahorros, quién puso más, quién puso menos, de eso no voy a hablar aquí. Y nada, chicas, estoy muy, muy, muy agradecida, sobre todo con Dios, con las personas que mencioné. Y nada, con las personas que también hoy día están ayudándonos a mudar y todo eso. Y nada, les quería decir eso. Les quería decir eso, que me voy muy agradecida de este apartamento. Y le pido perdón porque yo estoy hablando con ustedes y estoy así llorando, pero lo intenté hacer esta mañana también antes y también me puse así nostálgica. Yo dije, lo voy a hacer así, esta soy yo, yo soy llorona. Lo que pasa que cuando le he hablado de algún tema a ustedes, hago muchos cortes y yo dije, no, hoy no voy a hacer cortes. Voy a hablar y listo. Perdónenme, mire, tengo aquí 6 minutos hablando, chicas. Lo siento mucho, perdónenme. Ahorita continuamos con esto de la mudanza. Son las 11:30, miren, las 11:46. Yo voy a hacer una pasta a los niños ahora con queso y con una pechuguita. Y yo ni tengo hambre, no voy a hacer nada para mí, chicas. Nos vemos más tarde. Tengo cosas todavía que hacer. Esto es ropa sucia, miren. Voy a preparar aquí una, creo que una última cajita para echar toda esa noche, chicas. Ahí tengo literal dos platos grandes y la taza de Leila a comer y algunas cositas, vasos, la taza de café, la cuchara y tenedor, todo eso sí tengo ahí. Permiso, Ryan, espera. Voy a preparar esta cajita para eso, para echar esas cosas. Miren. Y déjame enseñar. ¿Ustedes quieren mirar, chicas? ¿Ustedes están seguras que quieren mirar? Prepárense. Sí. Ya no hay mucha cosa. Miren. La mesa. Mire cómo está el comedor. Yendri la desarmó anoche. Esto, lo que es la mesa. Con las patas. Mírenla aquí, las patas ahí donde están. Mírenla ahí, las patas de la mesa. Miren. Eso es una caja que me queda ahí todavía. Eso de allá es una ponchera con ropa doblada. Esos son cosas que Ryan tenía en percha colgando. Esta es la caja de Yendri, de su, ¿cómo se llama? Su taladro y cosas. Permiso, Ryan. Estas cajitas son cosas del baño. Aquella es la maleta que me vieron que preparé ahorita. Con la colcha que yo me arropo. Y así, por así estamos. En la cocina, miren cómo está todo esto. Permiso, Leila. En la cocina, miren. Esas son las pocas losas. Yo sé que se ve mal. Esas son las losas que tengo. Para eso voy a hacer la cajita. Y ahí le estoy haciendo la pasta a los niños. ¿Eh, mi amor? Y la nevera. Deja eso, Leila. En la nevera, chicas. Tengo todo lo de la nevera recogido ayer. Perdón. Ya que me lavó a. ¿Ya, Ryan? Ya que lavó ayer todas las cosas que son de la nevera, le sacamos todas las cosas, todas las divisiones a la nevera, todo eso ya está allá arriba en la casa. Y el freezer, no, el freezer todavía está ahí con la carne que tengo. Yo quise como que se acabara todo, pero no fue posible, chicas. Yo quería que no hubiera nada, si acaso una o dos carnes. Pero bueno, así es.
Como les decía ahorita, chicas, todo lo que es la nevera, ya que me lo puso, ahí están en dos cajas en la nevera, o sea, en dos cajitas pequeñas, sin las divisiones. Como les dije, las divisiones están todas ya en la casa, y ahí las cosas que quedaron en la nevera están en dos cajitas, una encima de otra. Y eso es lo que hay, y lo de las cosas que están en el freezer congeladas, pues ya eso ahorita yo lo voy a sacar en el momento que Yendri me llame y me diga, ya voy para allá con el camión. ¿Sí? Okay. Todo lo he ido lavando poco a poco, chicas, y todo, ustedes saben, para llevarme todo, que tú sabes, como si tiene, ahí se ve bien, como si está nevando, haciendo neblina, Dios mío. Miren, la acabo de lavar, la máquina, por dentro no, ay, por fuera, porque por dentro ya yo la lavé hace ya unos días. Aquí tengo café, de como de las 10 que hice café, eso es agua que estaba tomando, y mire, así voy. Esto lo lavé y lo tengo ahí que se seque. Y voy ahora a fregar la greca. Y ya, chicas, eso es el plato de Ryan que comió. Nada. Todo está vacío y ya ustedes saben. Mire, chicas, esto estaba limpio. Pero al yo quitarle toda la hornilla, la quité y la eché en una... Se ve mal. Y le eché una fundita Ziploc. Y entonces esto aquí abajo tiene como polvito, como cosita, ustedes saben. Había una que estaba como sucia abajo y eso se ve feo. Pero ya no tengo brillo ni tengo nada porque todo se fue en esa caja que estaba ahí guardada en la habitación. Y estoy mirando qué puedo yo hacer con eso, miren. También están, pero de hace días, ustedes saben. Entonces le estoy dando una pasadita. Yendri, ven acá. Este aro de luz mío no se pone más chiquito. Sí. Venga, no. A ver, Joel. Sí se pone más chiquito.
Mire, chicas, ya llegaron la gente de la mudanza. De que con el camión, vamos a ver. Yo, he destapado el camión. Ay, Dios mío, yo quería un camión cerrado. Ahí está mi hermano. Nada más, ahí, hasta ahí se pone. Pues ya, ya con la patita. Y son ustedes dos solos nada más, que van a cargar. De que, oye, de que, ¿cómo es? No, niño, no. Yendri. Son ustedes dos solos. ¿Está llorando así? No, que dice Yendri, que no me quiero mudar en un camión abierto para que no vean los regueros, para que no vean que no, lo trate feo. Oigan. No, no es por eso, pero que mire, está lloviendo, se puede mojar, pero si fuera cerrado, eso fue la crema que yo me puse, si fuera cerrado, no se moja. Y hay menos peligro con un camión cerrado, ¿sí o no? Claro. Ah. Bueno, esta gente tiene hambre, yo no cociné, yo hice una pasta, ni yo he comido. Ni yo he comido. ¿Quiere que le cierre la pata? Vamos a preparar pan con algo. Le cierro la pata. Sí, cierre la pata, entre más chiquito se pone mejor. ¿Cómo es eso? A lo que la chava va bien. ¿Qué crees tú? Espérate. ¿Qué? ¿Y yo? Ya, dame, ya la está pasando. No, está pasando, es una nube. No era una nube porque yo he oído mucho. Mira, se calmó y volvió y llovió fuerte. Aquí queda que soyutar. ¿Qué soyutar? Mira, a mí se cae un plato. ¿Cómo no hay eso, no? Un plato. No, yo digo en la pata que se siente. Leila, ya ese tipo de no se cierra más, déjamelo así. En serio, ¿quién más nos va a ayudar? Pero no lo vamos, ¿eh? Al paso. Sí, yo, pero mire, esa nevera pesa, mira, como un matrimonio obligado. Y esa lavadora debe de pesar mucho también. Lo que pesa, lo vamos a tirar más rápido. Bueno, yo creo que este blog va a quedar hasta aquí. Voy a tener que empezar uno nuevo, ponerle otra vez, continuará. Miren, con una cuchara. Y yo no. Aquí estábamos todo el mundo trabajando. Oye, yo lo encontré gracias a esa estufa, y esa estufa de que estaba limpia y lavada, señores. Tengan. Yo traje la de la pata. Pero ustedes son especiales, ustedes tenían que traer dos comidas de por ahí, ¿era? No nos paramos, fue. Ah, pero tenían que pararse. Yo no he comido tampoco. ¿Cómo le entramos? Yo me desayuné. Ah, ni la desayuné, ¿cómo le entraron? ¿El mueble? Parado. ¿No fue? Vino un señor que lo ayudó a entrar allá también en aquel apartamento, que trabajaba, era delivery, donde me traían los botellones de agua. Y ese señor trabajaba en una mueblería y fue el que pudo entrarlo. Oye, Chiraida, Jorge y yo, dimos una sudada en aquel apartamento para entrarlo. Y vino ese señor, Joel, y le dijo a Jorge, mira, esto, y le entraron los dos. Y yo me quedé, mira, bien asombrada. Por eso es que ese mueble yo no lo he querido mandar a tapizar. Porque yo sé lo difícil que es. Esa puerta, ¿ya no te acuerdas? Tú desmontaste esa puerta. Esa puerta la desmontaste. Esa puerta tú la desmontaste para entrar a ese mueble, pues. ¿Y quién la montó otra vez? El mismo que la desmontó, un muchacho que tú buscaste. Yo no sé quién era. O sea que es posible que tú lo tengas... ¿En este apartamento? ¿En este apartamento? No. Ese mueble no lo entraste, tú no lo entraste así. Olvídese, yo no me acuerdo, yo he quitado esa puerta. 3 años hace de eso. Yo no me acuerdo. El mismo que no te quiso desmontar esa puerta para cambiarla del otro lado. Aquella puerta de allá abajo, tú sí la desmontaste. Sí, porque no cerraba. Sí, eso lo desmontaron para entrar a ese mueble. Pero si ustedes lo pueden sacar y el mueble no se rompe, aleluya. Porque él está feo, pero es de tela, de tapizarlo, pero no que está dañado, ni roto, ni nada de eso. Mira, cuando la muchacha lo vio, la que lo va a tapizar, dijo, ¿Y por qué usted lo quiere tapizar? Pero yo no le voy a poner colcha ni nada, porque él no está en mal estado el mueble. Y nadie se sienta. El único que se siente eres tú cuando tú vienes, Joel. Ni un juguito, ni nada. Ah, juguito de los niños, sí, hay. Yo te lo busco, ven. ¿Qué, Leila? Mira, mamá, un hilo de tu corset. Sí, mi amor, quitaron la cama. Hay que llevársela. No, mamá.
Bueno, yo voy a grabar hoy. Si ustedes andan sin rolo, con anchoita. ¿Frío? No, pero... ¿Es verdad? ¿El camión tiene aire? Ah. Ay, Dios mío. ¿Qué? Cuando la casa esté lista, yo se lo hago. Ven, Leila, para acá, ven. Ven, Leila. Vamos a ir el primer, yo estoy voceando, el primer viaje y se quedan ustedes dos allá con mami. Sí, así fue que hablamos. Yendri está abriendo para empezar a bajar cosas, chicas mías. Yo estaba mirando el camión de la mudanza, el camión que lo vi por ahí, pero es un camión chiquito, es chiquito. Dice Yendri, bueno, ese fue que yo pude conseguir porque el ya Yendri tenía uno de su compadre que siempre le presta, que le ha prestado las veces que nos hemos mudado, y ese grande, ahí cabe todo, chicas, y es cerrado. Ven, Leila, pero hasta el sábado el compadre no se lo puede dar el camión. Yo no sé dónde fue, si fue cuando hice el depósito y lo hice de Santa Cruz. Pues sí, entonces es pequeño, dice Yendri. Bueno, pero carga, esto fue lo que pude conseguir. Digo, sí. Aleluya, ¿verdad, chicas? Dime, Leila. ¿Qué fue, amor? Hola, chica, ustedes me guardaron. Espérate, Leila. Oye, eso. Y aunque dé un par de viajes, lo importante es hacerlo hoy. Ustedes saben, no esperar más días. Bueno, vamos a quitar esto. ¿El qué vamos a quitar? La cortina. Ma, no van a quitar la cámara hoy. Ábrele la puerta, Ryan. ¿El qué? Oh, dame la bendita. Oye, diga que ya va a ir bajando. Pasa. Pásamelo, eso hay que lavarlo. ¿Tú lo bajas solo ese? Sí. Mira, Leila, ¿se lleva tu colchón? ¿Qué tengo mamá? Es verdad, que no le importaba. No te importa. ¿Y en qué tú vas a dormir si no te importa? Arriba del techo. ¡Wow, mi camita! ¿Qué tú quieres? Agarra la puerta. Yo ya no sé cómo tú vas allá. No, si la sacamos de la puerta de aquí, ya va. Ya voy, Ryan. Sí, acá, todo. Ten cuidado ahí, con la puerta. Dile a ya voy, Ryan. Una mesa. Sí, venga, papá. Con agua y todo. Sí, esa escalera no es fácil. No, va a bajar solo, yo tengo que ayudar. ¿Eh? Dale, que eso no pesa. Vamos, ya lo estoy incómoda. ¿Incómoda qué? Que es muy ancha. Ajá, y entonces ahí en la vuelta. Ay, se está pelando. Eso es lo que no me gusta de la mudanza, chicas. Van a ver cosas peladas. Ya la camita de Ryan ahí lleva un rayadito. Y ella está rayada y pelada de cuando nos mudamos aquí hace 3 años. Pero bueno, hay que irse y hay que sacarlo, ¿verdad? Sí.
A mí los vecinos, los vecinos no, imagínate. Ay, esto no es fácil. Ven, amiguita, venga. Bueno, ya se fue el mueble, chicas. Qué trabajo para... Ay, Cristo. ¿No bajaron toda la compra? ¿Eh? No, pero ¿y qué? ¿Se vale? ¿Que si bajaron toda la cosa de la compra? No, ¿de la nevera? No. Otro viaje. Va a tener que hacer otro viaje. Eso se, y eso se, yo puedo grabar eso, de ese camión. Esa letra, Yendri. Claro, miren. No, porque como eso es de una compañía, gracias a Dios que yo tengo planes de tapizar eso, porque si no, mira cómo está eso. Mira, la escalera más difícil que yo he visto en mi vida es esa. Sí, porque ellos le hicieron pensando como que la gente que llegó y se mudó, ya no se tiene que mudar otra vez. Ajá. Miren. Yo quería con mamá. ¿La Rayán? ¿Y la ropa tuya, Rayán? Rayán, ¿dónde está la ropa tuya que tú bajaste? Ah, fue el carro. Ah. Pues yo me voy también en esta vuelta. El carro yo lo tengo lleno de cosas. Vámonos. Me voy. Y me quedo allá ya. ¿Tú tienes la llave tuya? En el camión. Mire, chicas. Mire. ¿Qué es lo que tú me estabas enseñando, mamacita? ¿Qué era? Ah, la cosa de papá, la tabla, déjala ahí, viene ahora. Chicas, miren, ya está vacío todo. Queda, baja la televisión, mi amor, ándame. Quedan cositas, miren, eso son cosas de la nevera. Eso son carne y cosas congeladas, he estado fundida. Como le acabé de mostrar, ya ellos se fueron. Son ya las 5 de la tarde. Dime, mi amor. Yo no sé. Ah, yo la bajo ahora. Déjeme bajarla. Déjeme bajar esto, chicas. No encontrábamos el control. Ahí lo había dejado Rayán encima de unos libros en el piso. Miren, ahí queda la bicicleta de Rayán. Y esos son como una cajita como con herramientas de Yendri. Sí, ahí está su caja de herramientas. Aquí está la otra. Miren, me queda esa cosa con esas colchas. La voy, o mantas, la voy a doblar ahora para dejársela a Lisa para que él se la lleve. Y el aire, chicas, que será que viene alguien a desmontarlo mañana si Dios quiere. ¿Y qué más? Y me voy a llevar mi computadora y mi cámara, que la tengo ahí encima del gavetero, miren. Pero también me quiero llevar ese poquito de ropa mojada en la mano y esa cartera. La cartera de siempre, ustedes saben. Se oye eco ahora. Bueno, así que ahora yo me voy para la casa a subir algunas cosas porque tengo el carro lleno de cosas, chicas. Lleno tengo el carro. Me voy a llevar esto, una cartera. No, esa cartera, miren. Esa va fletada. La veo ahorita, mis amores, por ahí. Porque estaba muy alto, así está bien. ¿Tú tienes calor todavía? Oigan. Chicas, vamos de camino ya para la casa. El tiempo se va volando. Mire, son las 5:42 de la tarde. Y mire cómo se ve.
como si se, como que ya no falta mucho para oscurecer. Mi hermano y Gendry ya salieron, ustedes vieron, salieron primero que yo. Yo me imagino que ya están llegando allá. Cuando viene a ver, están desmontando ya cosas. Mi papá está ya esperando con otro joven para ayudar a subir. Y Yulady viene ahora también, la voy a pasar a buscar. ¿Y que viene ahora? Era que ella venía para el apartamento. Yo le dije no. Y entonces quedamos de acuerdo de pasarla a buscar mejor. ¿Qué más le iba a decir? Ya yo me voy a quedar allá arriba, chicas. Ya no vengo para acá el día de hoy. Solamente vengo cuando se vaya a limpiar. Que ya es, hoy es día jueves. Ya eso será cosa de limpiarlo. Y eso será cosa de lunes en adelante. Porque no le he contado. Pero nosotros tenemos un fin de semana, chicas. Déjenme ver.